Amigos, muchachones, quiero que vean esta bonita reserva que he construido para todos mis mini dinosaurios. Vean, por este lado tenemos recintos para los dinosaurios herbívoros, recintos para los pequeños carnívoros y grandes, un aviario, un lugar para los dinosaurios que comen peces y desde luego un bonito recinto marino para los animales acuáticos. Y vaya que hemos rescatado bastantes dinosaurios de todas partes del mundo, así que tenemos muchos y bueno, ya sin perder más el tiempo, vamos a colocar a cada uno de ellos en sus recintos. Y de hecho, ya por aquí está llegando el primero de nuestros dinosaurios, que es un bonito Nasutoceratops que viene en su vehículo de captura. A ver, vamos a sacarlo de ahí para verlo más de cerca. ¡Wow! Vean qué bonito está este Nasutoceratops. Desde luego, este lo vamos a colocar en el recinto para herbívoros que está aquí abajo, ¿ok? Vamos a ponerle atrás su carrito para que se vea que está como que saliendo de la jaula. Vean qué genial se ve fantástico. Y bueno, al fin ya tenemos el primero de nuestros dinosaurios en esta fantástica reserva, así que vamos a continuar sacando dinos del balde para ver qué nos encontramos. Y por aquí tenemos a un Stegosaurus. Vean, mis muchachos, qué bonito está este dinosaurio, sus plaquitas pintadas de café, su cola con pinchos. Este lo vamos a colocar, yo creo, allá en el recinto para herbívoros que tenemos acá atrás. Yo creo que aquí es donde voy a poner a los dinosaurios stegosáuridos y a los saurópodos. Y hablando de saurópodos, por aquí viene un Brachiosaurus. ¡Oh no! Tiene herida la patita delantera, pobrecito. A este Brachiosaurus se le puede mover la colita y el cuello. Vean qué fantástica figura, está muy bonito este Brachiosaurus. Vamos a colocarlo aquí atrás, donde dije. Ahí, oh, creo que no se le ve la cabeza. Bueno, ahí ahorita lo vamos a mover. Y continuamos con esto que, oh, este no es un dinosaurio, mis muchachos. Este es un reptil marino carnívoro llamado Dacosaurus. Vean qué genial se ve. Sus fósiles se han encontrado en México y en otras muchas partes del mundo. Y es de verdad un carnívoro muy voraz. Este vamos a colocarlo, desde luego, aquí en el recinto acuático. Y vamos a continuar sacando dinosaurios porque de verdad que tenemos muchos. A continuación sigue un Stegosaurus y vean qué bonitas placas tiene. El diseño de las placas me ha encantado. Vean su cola con pinchos, cómo se mueve. Qué bonito está este Stegosaurus, de verdad bastante llamativo. Como ya dije, vamos a colocarlo acá atrás con los demás Stegosaurus. Tenemos ahora, ¿qué es esto? ¿Es otro Stegosaurus? ¡Ah, no! Mis muchachos, vean, es un Kentrosaurus, un dinosaurio africano que tenía unas tremendas púas en su cola. Vean, si yo fuera un dinosaurio carnívoro, creo que no me metería con este animal. También, en definitiva, va para el recinto de los Stegosaurios. De hecho, ese recinto ya se está llenando muy rápido y vean, los otros están casi vacíos. Vamos a continuar sacando dinos y tenemos finalmente a nuestro primer carnívoro, un Giganotosaurus, muy fiero, por cierto. Este lo vamos a colocar en el recinto de acá atrás, el que está reservado precisamente para estos enormes carnívoros. ¿Qué tenemos por acá? Es un Keichosaurus, mis muchachos, un reptil marino muy pequeño de China. Déjenme les cuento que yo quiero un fósil de este animal, mis muchachos, porque sus fósiles son bastante abundantes. Vean qué bonito se ve este animal. No es un plesiosaurus, no, no, mis muchachos, es un reptil, como ya dije, muy pequeño que habitaba los ríos y lagunas de China, me parece, en el periodo Triásico. Por aquí ya está llegando otro carrito, mis muchachos, otro carrito se acerca y como ven nos trae a un Pentaceratops. Vean, a ver, vamos a sacarlo de aquí. ¡Wow! ¡Qué
no lo veo bien. Ahí está. Vean qué bonito está este Pentaceratops. Mis muchachos, tiene una gola enorme, la cual es una de sus principales características. ¡Wow! Este en definitiva va también a acompañar a nuestro Nasutoceratops que tenemos aquí abajo. Y nuestro carrito de captura vamos a llevarlo al estacionamiento. Continuando con el video, tenemos ahora un Stegosaurus. Vean nada más qué bonito, mis muchachos. Me gusta que sea casi todo verde porque los dinos clásicos eran verdes porque nos recordaban a los reptiles. Ahora estoy sintiendo otro Stegosaurido. Y sí, así es, mis muchachos. Se trata ahora de un Miragaya, un dinosaurio cuyas principales características son que tenía un cuello bastante largo y unas espinas muy pronunciadas en su cola. Este dinosaurio fue encontrado en Portugal y en Estados Unidos, y es más que claro en qué sitio de nuestra reserva lo vamos a colocar. Ok, estoy... ¡Oh no! Estoy sintiendo otro Stegosaurido, y se trata del Tuohyangosaurus, un dinosaurio descubierto en China hace ya mucho tiempo. Y como pueden ver, esta figura es muy bonita porque cuenta con basecita, colores muy llamativos y unos pinchos bastante puntiagudos. Y es más que obvio dónde la vamos a poner. Y continuando, espero que ahora no siga otro Stegosaurido. Continuando, tenemos ahora un Ouranosaurus, un dinosaurio africano bastante interesante por esa vela que tiene en el lomo. Así es, eran dinosaurios pico de pato con vela. ¡Wow! Este Ouranosaurus está bastante bonito, bastante llamativo. Vamos a colocarlo aquí en el recinto de los ceratópsidos. Y hablando de ceratópsidos, vean este dinosaurio que sigue, mis muchachos. Se trata de un Spinops o Spinops, un dinosaurio canadiense. O bueno, encontrado en Canadá, que de verdad está muy bonito. Vean nada más, mis muchachos. En definitiva, los ceratópsidos son de mis dinosaurios favoritos. Este lo vamos a colocar aquí al lado del Nasutoceratops y Pentaceratops. Ahora sigue, oh vaya, qué coincidencia, otro Pentaceratops. Muy bonito, así como el que tenemos ahí abajo, así que vamos a ponerlo aquí peleando con su compañero, tal vez por territorio, no sé. Y ahora estoy sintiendo, ¿qué es esto? Un iguanodón. Vean qué colores tan bonitos tiene este iguanodón. El iguanodón es uno de los primeros dinosaurios en descubrirse. Este lo vamos a colocar también aquí, con los demás picos de pato. Continuemos sacando dinosaurios y vean esto, mis muchachos. Esta figurita de verdad que sí está espectacular. Se trata de un pequeño Diplodocus que está alzándose sobre sus patas traseras, me imagino, para alcanzar la copa de los árboles. Esta figurita de verdad que está súper, pero súper bonita. Y vamos a colocarla acá en el recinto de los saurópodos, precisamente ahí queriendo alcanzar lo más alto de un árbol. Continuemos, y ahora sigue, por lo visto, un Pterycinosaurus, uno de los bípedos más altos que han existido. Y vean, esas garras también son dignas de tener en cuenta. Este no sé si colocarlo con los demás herbívoros o en el recinto de carnívoros, ya que es muy agresivo. Yo creo que sí lo vamos a dejar con los carnívoros porque pienso que puede defenderse de los depredadores. Y acá tenemos un Atopodentatus, mis muchachos. Un animal muy interesante por la forma de su hocico, que si ven... A ver, vamos a ver dónde pueden verlo mejor. Ahí está, su hocico tiene la forma de una pinza. Así que en realidad nadie sabe cuál era la dieta de este animal. Pero vean esta figura, está muy tierno. Tiene un ojo bastante pronunciado de color negro. Y como ya dije, se trata de un animal acuático. Así que vamos a ponerlo aquí en el recinto con agua. Ok, ¿qué estoy sintiendo ahora?
Esto es un bebé Spinosaurus. Vean qué bonito. Creo que ahora estamos siguiendo con los animales más tiernos. Este, como ya dije, es un bebé Spinosaurio. Los espinosaurios son animales muy interesantes, de los cuales todavía sabemos muy poco, aunque sí sabemos que comían peces, así que lo voy a poner aquí al lado del arroyo para que pueda atrapar algunos peces. Ok, creo que sigue un anquilosaurus, sí, así es. Es el primer anquilosaurus de este video. Ya saben que este es un tanque viviente que tenía un gran martillo en la cola para defenderse de los depredadores. A este anquilo yo creo que lo vamos a poner aquí con los demás pterosáuridos. Sí, aquí va a ser su recinto. Ahí vamos a poner los siguientes anquilosáuridos que vengan. Y ahora estoy sintiendo algo con aletas. Sí, se trata de un reptil marino, un ictiosaurus. Vean este, qué brilloso está. Era un animal muy parecido a un delfín. También sus fósiles han sido encontrados en México. Vamos a ponerlo en el agua antes de que pierda humedad. Continuemos, vamos a irnos un poco más rápido porque todavía nos faltan muchos dinosaurios. Y aquí vemos otro iguanodón, exactamente igual al que acabamos de observar hace ratito. Así que vamos a ponerlo aquí al lado de su compañero. Ok, y ahora mis muchachos, estoy sacando del balde un gigantesco Mosasaurus, uno de los carnívoros marinos más grandes que han habitado el planeta. Vean qué fiero se ve este Mosasaurus. Yo creo que a este hay que colocarlo con mucho cuidado aquí en esta instalación para que no se vaya a comer a los demás reptiles marinos. Vaya que sí se ve bastante genial nuestro Mosasaurus colgando de esa gran grúa. Y no se preocupen mis muchachos porque esto es solo temporal. En cuanto le asignemos un lugar a los demás reptiles marinos de este video, bajaremos a nuestro querido Mosasaurus. Y bueno, continuando con reptiles marinos, vamos a seguir con este Ophthalmosaurus, famosísimo por aparecer en la serie documental de Paseando con Dinosaurios. Este es un animal muy común en el Reino Unido. Su característica principal son los enormes ojos que tiene, aunque este me parece que es un bebé, pero bueno, vamos a ponerlo aquí ya en el recinto acuático. Ahora me parece que estoy tomando a un Carnotaurus, así es. ¿Quién no conoce a este famosísimo carnívoro? Vamos a ponerlo acá junto al Giganotosaurus. Ahí ya quedó. Ahora, ¿qué es esto? ¡Oh! Se trata de un Amargasaurus, un saurópodo argentino muy famoso por estas espinas que tiene en la parte posterior del cuello. ¡Véanlo! ¡Está magnífico! Este desde luego va a ir acá al lado del Diplodocus y el Brachiosaurus. Ahora estoy sintiendo un Suchomimus, wow, un dinosaurio africano que también comía peces, pariente del Spinosaurus, así que vamos a ponerlo ahí con el bebé Spinosaurus. Y acá tenemos al rey de los dinosaurios, el magnífico Tyrannosaurus Rex. Vean esa posición que está haciendo, está dando como que su rugido de victoria. Vamos a colocarlo por acá, esperando que no tenga problemas con el Carnotaurus o el Giganotosaurus. Y ahora seguimos con esto que es un Baryonyx, otro dinosaurio que se alimenta de peces. Este desde luego va aquí al lado del Spinosaurus y del Suchomimus. ¿Qué tenemos más por acá? Creo que tenemos un saurópodo gigante. Así es, un Brachiosaurus. Vean nada más qué bonito está este Brachiosaurus. Además de enorme, súper, pero súper gigante. Vean, si lo pusiéramos aquí, oh vaya,
creo que tumbaría aquí a nuestros trabajadores de la reserva, pero su lugar no es aquí, sino es acá al lado de sus demás primos saurópodos. Creo que seguimos con otro saurópodo. Aquí tenemos un Apatosaurus de color verde, tal como me gustan los dinosaurios. Vamos a ponerlo también acá. Ya estamos llenando de cuellos largos allá y no solamente de estegosáuridos. Y creo que sigue otro saurópodo, vean. Se trata de un Ampelosaurus súper, pero súper diminuto. Y como pueden ver, su característica principal son estos osteodermos que llenan su lomo. Se trata de un dinosaurópodo acorazado. Ok, vamos a ponerlo hasta allá atrás con sus demás parientes. Ahora, ¿qué seguirá acá? Me parece que sigue esto que es un Himalayasaurus, un reptil marino que fue encontrado en lo alto del Himalaya, tal como lo dice su nombre. Este era un animal bastante grande que podía llegar hasta medir 10 metros de largo. Vamos a colocarlo aquí en el agua. Ahora creo que viene otro carnívoro, así es, se trata de un Metriacanthosaurus y vean, parece un tigre de Bengala. Tiene un montón de rayas negras, colores amarillentos y blancos. Wow, este Metriacanthosaurus se ve magnífico. Y yo creo que lo vamos a poner en el recinto del medio, porque si se dan cuenta ya todos los otros recintos tienen población, menos este pequeño recinto del centro. Ah, y se me olvidó, vamos a parar a nuestro trabajador. Ok, ¿qué seguirá aquí? ¿Qué es esto? Oh, mis muchachos, vean, quiero mostrarles este curioso animal, ya que es la tortuga más primitiva que se ha encontrado. Se llama Odontochelys y, tal como se los acabo de decir, es el abuelo de todas las tortugas actuales. Vamos a ponerlo aquí cerca del agua, pero también en la orilla de la costa para que pueda salir de ella. ¿Qué sigue? Siento algo con cuernos, se trata de un Triceratops, vean este magnífico Triceratops. Está muy llamativo en realidad. Desde luego va aquí al recinto de los ceratópsidos. Y continuamos con otro reptil marino. Tenemos aquí otro Mosasaurus. Sí, así es, se trata de otro Mosasaurus. Bastante genial, por cierto, así que va al agua. Por acá tenemos ahora uno de mis dinosaurios favoritos, un Pachyrhinosaurus. Vean qué bonito está este dinosaurio, también va con los dinoceratópsidos. Continuemos y tenemos ahora aquí a un Ceratosaurus. ¡Wow! ¡Qué precioso está! Quiero que vean todas las protoplumas que tiene, aunque su principal característica es el cuerno que tiene en la punta del hocico. ¿Cuerno o cresta? Va con los demás carnívoros acá atrás. Ahora sí, ya estamos llenando de carnívoros y vamos a continuar ahora con esto, mis muchachos. Tenemos aquí un Quetzalcoatlus y por suerte contamos también en esta reserva con un aviario para los reptiles voladores, así que vamos a colocarlo ahí dentro. Primero hay que quitar el domo para poder poner a nuestros reptiles voladores dentro del aviario. Aquí tenemos al Quetzalcoatlus, que como pueden ver es magnífico, de verdad, súper, pero súper genial. Vamos a ponerlo aquí. Y ya de una vez me traje a lo que es un pteranodón. Vean, le puse una basecita y un postecito semitransparente para que parezca como que está volando. Vamos a colocarlo aquí atrás. Y también de una vez vamos a colocar este otro Quetzalcoatlus. Vean qué genial está. También le he puesto una basecita. Vamos a ponerlo aquí atrás, esperando que no se vea muy amontonado. Creo que todavía podemos agregar una cosa más, así que voy a agregar este
Dimorphodon, que también me gusta mucho. Oh, y no me había dado cuenta que tiene herida una de sus alas, pobrecito. Bueno, vamos a colocarlo acá atrás también en el aviario. Y me parece que ahora sí, ya no cabe nada más. Vamos a volver a colocar el domo encima. A ver, ahí está. Así es, muchachos, ahí tenemos nuestro aviario de reptiles voladores y me parece que es un buen momento para ver cómo va el resto de los recintos. Por acá tenemos la zona de dinosaurios saurópodos, dinosaurios stegosáuridos. Cruzando el camino podremos hallar el recinto de dinosaurios ceratópsidos y picos de pato. Vean nada más qué bonito se ve este recinto. Acá en la zona marina ya podemos observar bastantes reptiles acuáticos. Y en la zona de pesca vemos un pequeño bebé Spinosaurus, un Sucomimus, un Baryonyx. Y en la demás zona de carnívoros ya tenemos Ceratosaurus, Tyrannosaurus Rex, Giganotosaurus, Carnotaurus e incluso un Pterycinosaurus. Así que el recinto más solitario sería esta pequeña jaula donde únicamente hay un metriacanthosaurus. Así que, ¿qué les parece si seguimos llenando nuestra reserva? Siguiendo rápidamente con el video, mis muchachos, quiero que vean este Chasmosaurus. Creo que su gola es hipnotizante. Este dinosaurio está de verdad de súper lujo. Y lo voy a poner desde luego aquí en el recinto de dinosaurios ceratópsidos, ya que es del mismo tipo, al igual que este Protoceratops que les estoy mostrando ahora, un dino muy pequeño de Mongolia. Este lo voy a poner aquí al lado del Nasutoceratops para que se vea. Vamos a tomar otro dinosaurio del balde y lo que sigue es un Pachycephalosaurus, mis muchachos. Me parece que este es el primer Pachycephalosaurus de la reserva, así que lo voy a colocar en un espacio abierto cerca de los saurópodos y stegosáuridos. Y hablando de stegosáuridos, vean lo que sigue. Sigue otro stegosaurus magnífico, esta vez con basecita y un diseño fenomenal en sus placas. Vamos a ponerlo aquí cerca del Duogenosaurus y Amargasaurus. Vamos a tomar otro dino del balde y ahora tenemos, oh, otro Giganotosaurus, genial. Este va directo a la zona de carnívoros grandes. Vamos a ponerlo ahí atrás. Tomemos otro dino de nuestro botecito y sigue un Pterycinosaurus. ¡Wow! Mis muchachos, ya tenemos dos Giganotosaurus y dos Pterycinosaurus. Así que bueno, vamos a ponerlo rápidamente en su recinto a ver si es cierto que esos carnívoros se meten con una pareja de Pterycinosaurus. Bien, ahora estoy agarrando algo muy blandito, que es lo que será. ¡Oh! Es un Mayungasaurus, un dinosaurio abelisáurido que vivió en lo que hoy en día es Madagascar. Este no era tan grande, así que vamos a colocarlo aquí dentro del recinto que he diseñado para dinosaurios carnívoros de talla mediana. Ahora, ¿qué es lo que están sintiendo mis dedos? Esto es ¡wow! Mis muchachos, esto es un Concavenator, uno de mis dinosaurios favoritos de toda la vida. El Concavenator fue descubierto en España completito y su característica principal es esta joroba o vela que tiene arriba de la pelvis. El Concavenator tampoco es un dino muy grande, así que lo vamos a colocar aquí, pero de verdad que es muy interesante, fantástico, diría yo. Ok, vamos a ver qué más tomamos del balde y aquí sigue un Cenoceratops. Vean la cabeza tan característica. Este es un dinosaurio ceratópsido que vivió en lo que hoy en día es Alberta, en Canadá. Así que vamos a colocarlo aquí con sus otros primos. Vamos a seguir tomando dinosaurios porque aún nos faltan muchos. Aquí sigue un Irritator. Finalmente están saliendo más dinosaurios spinosáuridos para colocarlos en el área de pesca. Vamos a ponerlo cerca de nuestro bebé Spinosaurus
Y ahora creo que agarré otros pinosaurus. ¡Ah, no! Vean, muchachos, se trata de otro Ouranosaurus. Sentía que era un Spinosaurus por la vela que tiene, pero no, se me había olvidado que el Spinosaurus no es el único dinosaurio con vela. Vean qué bonito está este otro Ouranosaurus. Vamos a colocarlo en su recinto, en su respectivo recinto. Ahora que sigue aquí, tenemos otro Triceratops. Muy bonito, por cierto. Ya sabemos dónde colocarlo. Ahora sigue, ¿qué es esto que estoy sintiendo? ¡Wow! Es un glifoderma, mis muchachos. Un reptil semiacuático que vivió en China durante el periodo Triásico. Así que lo vamos a poner también aquí en el recinto de los reptiles acuáticos. Y hablando de agua, vean lo que sigue. Se trata de otro Mosasaurus, solo que en esta ocasión vemos que tiene color blanco, amarillo, azul y negro, lo cual se me hace un poco extraño, pero del mismo modo vamos a colocarlo aquí dentro del recinto. Vamos a tomar otro dinosaurio y ahora tenemos un bello Pachyrhinosaurus en nuestras manos. Vean qué singular dinosaurio, de verdad que está súper fenomenal y ya sé que tiene que estar aquí al lado de sus primos. Vamos a continuar tomando dinosaurios y ahora tenemos aquí a un Tyrannosaurus del mundo no es cierto, es de Jurassic Park 3, así es un Tyrannosaurus de Jurassic Park 3 y vean qué fenomenal está esta figura, súper fantástica. Vamos a ponerla allá atrás con el otro Tyrannosaurus, solo espero que no se vayan a meter en problemas con los Pterycinosaurus. Y ahora tenemos aquí, es otra figura de Tyrannosaurus Rex, solo que ahora emplumada, vaya. Déjenme, les platico que todavía hasta hoy se discute sobre si el Tyrannosaurus Rex tenía todo el cuerpo lleno de plumas o no. Yo personalmente pienso que no, pero valoro mucho estas representaciones, se me hacen de verdad geniales. Y bueno, vamos a colocarlo del mismo modo aquí en el recinto de los dinosaurios carnívoros. Vamos a ver qué sigue. Tenemos algo pequeñito y wow, es un Dimetrodón. Oigan, muchachos, tengo un problema. Nunca consideré al Dimetrodón. Es decir, no sé dónde hay que ponerlo, ya que si lo colocamos con los dinosaurios carnívoros grandes, se lo van a comer. Si lo ponemos con los dinosaurios carnívoros medianos, también se lo van a comer. Y si lo ponemos en el agua, no. Hay Mosasaurus, creo que no es una buena idea. Ah, ya sé dónde colocarlo. Voy a ponerlo aquí con los dinos que comen peces para que no le presten atención. Yo creo que solamente así podrá sobrevivir nuestro pequeño Dimetrodón. Bueno, vamos a tomar otro dinosaurio. Tenemos aquí un Olorotitán. Vean qué bello Olorotitán. Su cresta es magnífica. Ya sé que a este hay que ponerlo con los demás picos de pato acá en su recinto. No se alcanza a ver, pero lo puse por allá. Aquí tenemos también otro iguanodón, va para el mismo recinto. Que tenemos por acá un Parasaurolophus, otro de los dinosaurios más famosos que han existido. Este va también para el mismo recinto. Y por acá, creo que ya estamos sacando dinosaurios repetidos, porque aquí hay otros Stegosaurus con un diseño muy bonito, por cierto. Este va desde luego allá con todos sus demás primos. Ahora, ¿qué hay por aquí? ¡Wow! Un Allosaurus. Vean, un Allosaurus a su lado que está precioso. Este va para el recinto de dinosaurios carnívoros, que también ya casi está lleno. Ya casi todos los recintos los tenemos llenos. Y hablando de llenos, hay otro Stegosaurido por aquí. Se trata esta vez de un Huerosaurus, que es como un Stegosaurus, pero con las placas cortas. Vean, se ve incluso como si las tuviera aplanadas. Este lo voy a poner por acá al lado del Tugiangosaurus. Como dije, ya están muy llenos los recintos.
Por acá tenemos algo muy interesante. Vean esto, mis muchachos. Se trata de un microraptor, un dinosaurio bastante pequeño que se presume podía volar o mínimo saltar de árbol en árbol planeando. Esto es de verdad muy llamativo y tampoco sé dónde ponerlo. Así que por lo mientras vamos a ponerlo arriba de algún árbol, así como si hubiera llegado planeando hasta él. Acá tenemos un Abelisaurus, que es pariente cercano del Carnotaurus, Scorpio Venator y otros dinosaurios de cara corta. Vamos a ponerlo aquí con los dinos medianos. Acá estoy sintiendo, creo, otro reptil marino. Sí, así es. Esta vez se trata de un Ectenosaurus, que es un primo cercano del Mosasaurus. Vamos a ponerlo en el recinto acuático. Acá, que estoy sintiendo, wow, otro Baryonyx, finalmente más dinos para la zona de pesca. Vamos a ponerlo por aquí. Y acá tenemos a un Spinosaurus, mis muchachos. Finalmente le he conseguido papá al pequeño bebé que estaba allá solo en el recinto de pesca. Vean este Spinosaurus, es de verdad súper terrorífico, súper atemorizante. Así que yo creo que nadie se le va a acercar al bebé Spinosaurus. Ok, vamos a ponerlo allá. Tenemos también por acá, ¿qué es esto, mis muchachos? ¡Wow! Es un Criolophosaurus. Vean, mis muchachos, este es un dinosaurio que se encontró en la Antártida y su característica principal es la pequeña cresta que tiene arriba de la cabeza. Vean nada más esta figura, es magnífico este Criolophosaurus. ¡Wow! De verdad es espectacular y como tampoco era muy grande, pues vamos a ponerlo con los dinos carnívoros medianos. Ahora sí, finalmente se está llenando ese recinto. Por acá he sacado previamente algunos reptiles voladores, como por ejemplo este pequeño Dimorphodon. Vean qué pequeño está, súper, pero súper pequeño. Le he puesto un poste semitransparente y una basecita. Este no lo voy a poner en el aviario que ya está lleno, sino que lo vamos a poner dentro de uno de los recintos para que se vea como que está volando. Y se me ocurre que lo voy a poner precisamente aquí con los dinos carnívoros medianos. Ah, ni se ve, pero bueno, esa es la idea, que está volando. Porque también he hecho lo mismo con este Tupandactylus. Vean qué bonito está este Tupandactylus, es un reptil volador muy llamativo por la enorme cresta que tiene en la cabeza. También le he puesto una basecita con un poste semitransparente y este me apetece que esté aquí en la zona semiacuática, volando a orilla de la costa. Vean nada más qué bonito se ve. Vamos a volver a checar cómo es que va nuestra reserva hasta el momento. Como pueden apreciar, ya tenemos bastantes carnívoros en su recinto. El área de pesca finalmente se ve poblada y creo que ya contamos con un buen número de reptiles marinos. Incluso el recinto pequeño que estaba reservado para carnívoros de talla media ya cuenta con especies muy interesantes. Lamentablemente no podemos poner más reptiles voladores en el aviario, pero vean, un recinto que ya se ve bastante lleno es este, donde tenemos a los dinosaurios ceratópsidos y picos de pato, así como también el hábitat de saurópodos y de dinosaurios stegosáuridos. Así que bien, así es como va nuestra reserva hasta el momento. A partir de ahora, mis muchachos, ya no le voy a poner tanta atención a cada uno de los dinosaurios, ya que lo que realmente quiero es saber si dentro de esta reserva puedo meter todos mis minis, ya que para eso es que la he construido, aunque siento que esto no va a ser posible. Así que de ahora en adelante lo que haré será mostrarles el dinosaurio, decirles su nombre e inmediatamente después ponerlo en su recinto. Así que bueno, vámonos rápido con Baryonyx.
Ankylosaurus, Triceratops, Tyrannosaurus rex, Dimetrodon, Parasaurolophus, Brachiosaurus, Spinosaurus, Babyosaurus, Yangshuanosaurus, Stegosaurus, Siats, Triceratops, Gallimimus, Ankylosaurus, Sucomimus, Pyroraptor, Velociraptor, Parasaurolophus, Concavenator, Pachycephalosaurus, Lystrosaurus, otro Ankylosaurus, Indominus rex, Kentrosaurus, Kianzosaurus, Apatosaurus, Mosasaurus, Baryonyx, Postosuchus, Triceratops, Sarcosuchus, Apatosaurus, Bebé Triceratops, otro Mosasaurus, Carnotaurus, Bebé Tyrannosaurus, Baryonyx, Parasaurolophus, Allosaurus, Kentrosaurus, Ankylosaurus, Tuohyangosaurus, Triceratops, Spinosaurus, Bebé Ankylosaurus, Parasaurolophus, Triceratops, Atrociraptor, Diplodocus, Baryonyx, Dilophosaurus. Mis muchachos nos avisan que se están acercando vehículos con más y más dinosaurios. Y como pueden ver, tenemos todos los recintos a punto de reventar. Sin embargo, no podemos dejarlos fuera de la reserva. Así que tendremos que recibirlos. Y el primero en llegar es este magnífico Mosasaurus que viene colgado de este helicóptero. Como pueden ver, se trata de un feroz Mosasaurus, bastante largo, por cierto. Puede mover la cola. Yo creo que le voy a decir al piloto que no aterrice, sino que se quede volando encima de la zona acuática en lo que le asignamos lugar a este Mosasaurus. Ok, vamos a ponerlo por aquí. Vamos a quitar un poquito al Ophthalmosaurus. Y ahí, mientras que esté sobrevolando el agua el piloto, en caso de que el Mosasaurus logre escaparse. También por este lado va llegando un camión. ¿Y qué es lo que trae? Oh, trae otro Ouranosaurus. Ya tenemos dos Ouranosaurus en el recinto de Picos de Pato. Así que le voy a decir al chofer que se estacione fuera del recinto de los saurópodos. Que mientras ahí se quede el camión con el dinosaurio a bordo. Ok, vamos a ver qué más llega por acá. ¿Qué es esto? ¡Oh, este vehículo trae un Herrerasaurus! ¡Vean! ¡Oh, y me da miedo que se vaya a escapar! No viene nada encerrado. Voy a decirle que se mantenga ahí fuera del recinto de los carnívoros medianos. Ahorita hay que buscarle rápidamente un lugar a este Herrerasaurus antes de que pueda escapar. Porque hablando de escapar, miren nada más lo que va llegando por acá.
Oh no, mis muchachos, estoy seguro de que ese Albertosaurus no tardará en librarse de esas pinzas que lo están sujetando. Esto en definitiva es muy peligroso, así que voy a asignar a un trabajador para que le dé el lugar dentro del recinto a este Albertosaurus. De lo contrario, podría escaparse y ocasionar un tremendo caos. Por acá va llegando otro vehículo. Oh no, tenemos muchos vehículos. Este trae a un Stiggy. Vaya, un Stiggy. Solamente habíamos metido Pachycephalosaurus allá en el recinto de los Stegosauridos. Este creo que es menos peligroso. Vamos a pedirle al chofer que se mantenga aquí cerca del puerto en lo que estamos organizando, porque están llegando muchos, pero muchos dinosaurios, y algunos son carnívoros bastante peligrosos, como este que está aquí. Este es un Cryptops, mis muchachos, y vean cómo viene de inseguro. Definitivamente podría liberarse de aquí. También le voy a decir al conductor que lo mantenga cerca del puerto para actuar rápido en caso de que logre liberarse. Vienen otros dos vehículos. Este de aquí trae un Dilophosaurus, otro animal terriblemente peligroso. Vamos a decirle que se ponga cerca del recinto de los carnívoros medianos. Rápidamente hay que meter a estos dinosaurios porque estamos al tope. A ver, vamos a ver qué es lo que más va llegando. Aquí tenemos uno menos peligroso. Se trata de un Gallimimus o Gallimimus. Este vamos a decirle que también se quede fuera del recinto de saurópodos para inmediatamente poderle asignar un nuevo lugar. Mis muchachos, tal como lo dije hace unos momentos, creo que va a ser imposible poner todos mis mini dinosaurios dentro de esta reserva, ya que si bien logramos desocupar el balde que teníamos lleno de dinosaurios, quiero que vean estos otros dos baldes que tengo fuera de escena. Vean, estos también están llenos de mini dinosaurios que desde luego no iban a caber dentro de nuestra pequeña reserva. Así que yo creo que en un futuro próximo haré una reserva mucho más grande. Pero bueno, vamos a ver cómo es que se ven estos recintos a su máxima capacidad. Y empecemos por mi favorito, que es este de los dinosaurios ceratópsidos. Y la verdad es que sí, se ve a reventar. Vean, puse un pequeño arroyo para que tomen agua nuestros dinos. De este lado hay una manada de triceratops. Vemos incluso algunos juveniles y una cría. Por acá tenemos también una manada de anquilosaurus y stegosaurus. Sacamos el día de hoy muchos stegosaurus. Acá están los dinos con cuello largo como el brachiosaurus, amargasaurus, diplodocus. Acá en el recinto de dinosaurios carnívoros medianos, como ya lo dije anteriormente, tenemos especies muy interesantes como el Criolophosaurus y Abelisaurus. Por ahí está el aviario. Y acá también, esta es una de mis zonas favoritas, este recinto acuático con varios mosasaurus. Ay, déjenme les digo que ahorita acabo de encontrar este tiburón en mis cosas, así que lo quise incluir para imaginarme que es el gran megalodón. Así que bueno, vamos a ponerlo aquí. Vean cómo se ve el recinto de pesca. Y acá tenemos el recinto de carnívoros grandes. A mí me hubiera gustado mucho poner cada carnívoro en su recinto independiente, pero imagínense, es decir, hubieran ocupado toda la reserva por completo. Y bueno, mis muchachos, esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado nuestro contenido, te agradecería mucho que me lo hicieras saber con un like y te suscribieras. Que no se te olvide activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas de ninguno de nuestros videos. Y asimismo, nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!